Good evening. Welcome to the class. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Welcome to the class. How are you? I'm doing great. I'm doing fine. What about you? How are you? I'm fine. Excellent. Very good. Let me see, guys. Give me one moment. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, very good. Just give me one moment. I'm going to start sharing the screen with you. Right now, give me one moment. Okay, there we are. Excellent. So welcome to the class, everyone. Thank you for being on time. ¿Verdad? Están puntuales, les agradezco mucho. Así aprovechamos el tiempo durante la clase. Okay, so this is session number 3. Okay, today is January 28th, and we're going to continue talking about the same topic, right? And the good thing is that the same topic is for Unit 1 and Unit 2. Es el mismo tema, fíjense, para la unidad 1 y 2, okay? Vamos a seguir hablando siempre del present simple. Y yo sé que ustedes lo van a manejar súper bien. Ayer, pues, hicimos unos ejercicios y lo hicieron excelente. So, today we're going to continue talking about present simple as well, okay? So, let's start. And I'm going to give you, like, some hints, right? Vamos a ir viendo también la parte de la plataforma. Remember that we have to work section 1 and 2. Sección 1 y 2 debe de estar completa esta semana. ¿Por qué, teacher? Porque si no, luego se nos acumula y ya para la otra semana ya tenemos Section 3 y tenemos el Midterm Test, ¿verdad? Entonces ya, pues, se nos juntan varias cosas y es un poquito más como difícil. Así que Section 1 y Section 2 vamos a trabajar esta semana. Hoy terminamos Sección 1 durante la clase, ¿verdad? Hemos ocupado dos clases para uno y dos clases para otro, para la sección 2. Igual, si tienen preguntas sobre los ejercicios, avísenme y luego los revisamos, ok, aquí en la clase. So, let's start. And yesterday, guys, we started talking about, talking about present simple and the elements. Esto que ven ahorita acá es lo que vamos a estar utilizando en la unidad 1 y 2, sección 1 y 2, perdón, section 1 and 2. We're going to use a lot of present simple. Si manejamos esto que está acá, ok, ya pues en la sección 1 y 2 se nos va a hacer súper fácil, ok. Entonces, we said that when it comes to present simple, right, we need three elements, and those are subject, verb, and complement, right. Eso creo que se las pasé ahí en el chat, ok. Then I got subject, right, for my negative statements, y hablamos un poquito ayer acerca de los auxiliares, ¿verdad? Que teníamos don't and doesn't, ok. And also, another important detail, right, about present simple, with negative form and with questions, ¿verdad? Cuando tenemos negativo y pregunta, como ya tenemos ahí, ¿verdad? Un auxiliar, entonces mis verbos no van a cambiar. Es como que dijéramos lo mismo dos veces. Por ejemplo, si yo digo, she doesn't live in San Salvador, es como que yo estuviese diciendo lo mismo dos veces. Entonces, no es correcto. Si yo ya estoy utilizando mi auxiliar, ¿verdad? Don't or doesn't, ¿verdad? Entonces yo ya no necesito modificar mis verbos. Y los utilizo en base form o forma base, ¿verdad? Entonces tenemos acá que yo utilizo don't or doesn't plus a verb, ¿ok? Y luego pues any complement that you have. Pero luego tenemos lo que son las question forms y vamos a ver de la clase. ¿Quién se recuerda? What are the two types of questions that we studied yesterday? ¿Cuáles son? Veamos, escuchemos mejor dicho. The two types of questions that we studied yesterday. Yes, no question and information question. Excellent, thank you very much, okay? We studied yes, no questions and information questions, okay? Entonces, cuando yo hago yes, no questions, generally they will begin with the auxiliary. ¿Verdad? Tenemos ahí do or does, then my subject, then the base form, ¿ok? Porque como ya tengo do or does, no necesito modificar mi verbo.
and then complement. No olvidando algo bien importante de las preguntas que son el question, los, perdón, que es el question mark at the end, ¿verdad? Teacher, pero ¿qué sucede cuando yo pues no voy a preguntar una yes no question, sino que una information question? ¿Okay? Bueno, utilizo la misma fórmula que vemos en pantalla con la única diferencia que yo voy a agregar al principio mi WH word o WH phrase. ¿Okay? Teacher, WH word, WH phrase, sí, porque por ejemplo, si yo pregunto, where do you live? Where do you live? Solo estoy agregando una WH word, ¿verdad? Teacher. Sí, dígame. Perdón, teacher, hasta el día de hoy me conecto. Es hace dos días que no pude por varios inconvenientes y quisiera que me ayudara por qué punto van. Vamos ya por a terminar la sección 1 y empezar la sección 2. Good evening, welcome. Sí, en ese 1. caso... 2, no, ahorita vamos a terminar la sección 1 y vamos a pasar a la sección 2. Es por secciones, ajá. Ok. Sí, en ese caso gracias. No se preocupe, a la orden, no se preocupe que igual lo que vamos a ver hoy y mañana siempre relacionado con lo que vimos el primer y el segundo día porque es el mismo tema para las dos secciones. Así que ese es un repaso siempre de lo que hemos visto anteriormente. Y sí, tiene que trabajar en la plataforma. Hay 5 secciones. La semana 1 es para la sección 1 y 2. La semana 2 es para la sección 3 y el midterm test. La semana 4 es para la sección 4, ¿verdad? Y la semana, perdón, la sección 4 y 5 y el final exam que es para después, ¿verdad? Así que más o menos así van las secciones. Igual se lo puedo compartir ahí en el chat, ¿verdad? Así que okay, bienvenido. Muy amable, teacher. Para servir. Gracias. Bueno. Nice. Thanks. You're welcome. Vaya, chicos. Entonces les decía, si hago una WH word, una WH question, sería ahí what, ¿verdad? What time. Si ahí digo yo what time, es una WH phrase. What time do you get up, por ejemplo, ¿verdad? Así que más o menos, ¿verdad? Eso es lo que hablamos ayer, ¿verdad? Y el primer día. Lo han manejado súper bien, así que hoy vamos a seguir practicando lo mismo, ¿ok? Así que, please keep in mind that this is going to be the main thing. Esto es exactamente lo que necesitamos. Ahí está en el chat, así que si alguien no lo tiene o se agregó después, tal vez alguien que ya lo tenga lo puede dar ahí, solo compartir nuevamente o hacer referencia para que los demás puedan verlo, ¿ok? So, guys, also, in the platform, there is a section, right, about regular and irregular verbs. In English, in simple present statements, we have also irregular verbs. Teacher, ¿y cuáles son esos irregular verbs? Bueno, we have three of them, okay? For example, I have, right, and my father has, okay? Give me one moment. Let me open here a little board. Acuérdense de poner sus micrófonos en mute, ¿verdad? Para que no haya interferencia. Pongan sus micrófonos en mute y ya luego los activan cuando participen. Muy bien. Tenemos have, ¿verdad? Have. The verb have, as we know, we got the subject I, you, we. Perdón. Yeah, I, you, we, they. Okay, and plural nouns, ¿verdad? Cuando yo lo utilizo así, ¿verdad? Yo voy a decir, I have, ¿verdad? Oops, you have, we have, they have, y cualquier plural noun en ese caso, pues puede ser, por ejemplo, students, o puede ser, por ejemplo, children, niños, ¿verdad? Entonces, si yo digo students, sería have, and children, have. So, repito, cuando yo tengo el verbo have y hablo y me refiero a I, you, we, they y cualquier plural noun como students, children, etc., lo vamos a utilizar como have, ¿ok? Pero, ¿qué sucede cuando yo lo utilizo con he, con she, con it y con singular nouns? ¿Ok? Bueno, ahí va a cambiar un poquito. Singular nouns, ¿como cuáles, teacher? Bueno, puedo decir computer. Ups, perdón. Puedo decir computer, puedo decir Mary, puedo decir the chair, ¿verdad? Etcétera.
Entonces, cuando yo lo utilizo con la tercera persona, ya no voy a decir have. Voy a decir he has, she has, it has, ¿verdad? Y si tengo singular nouns, voy a decir the computer has, Mary has, and the chair has. Bueno, pongamos ejemplos, ¿ok? Let's make up some examples. Por ejemplo, I have. I can say, I have a blue car. I have a blue car, ¿ok? You, ¿ok? I can say, you have a nice dress. Un bonito vestido, ¿verdad? You have a nice dress. Si ahí tienes un vestido bonito, ¿por qué no te pones ese? Dicen las mamás a veces, ¿verdad? So you have a nice dress. Wear that one. We have two kids. Tenemos dos niños, ¿verdad? We have two kids. They have a beautiful house. Okay. Sí, es que les visitamos y pues resulta que tienen una casa bien bonita, ¿verdad? Students have. Okay. Students have homework. Los estudiantes tienen tarea. Students have homework. Okay. Children. Okay. I can use children and I will say children. Children have a lot of toys, ¿verdad? Tienen un montón de juguetes. Children have a lot of toys. Okay, now that is when we are using those specific subject pronouns, okay? Y luego, ¿qué sucede con he, she, it y singulares? Bueno, yo puedo decir, he has black hair, por ejemplo. Tiene cabello negro, okay? I can say she has a baby, okay? Acordémonos que have es pertenencia, ¿verdad? It has two rooms. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la casa. Ah, it has two rooms. Tiene dos cuartos. The computer, okay. The computer has a sticker on it. Los niños, ¿verdad? Les ponen stickers a la computadora. So, recuerdo una que tuve que tenía un montón de stickers de Dora Exploradora. Bueno, stickers, okay, the computer has stickers. Mary has two children, tiene dos niños, okay, mucho trabajo. The chair has, okay, podemos decir la silla, the chair has two colors, tiene dos colores, right? The chair has two colors, okay? So this is the way, guys, we use the verb have, right? Actually, sometimes we're going to use it with I, you. Sometimes we're going to use it with third person, okay? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿O está claro? ¿Está claro? ¿Me escuchan, chicos? Sí, está claro. Sí, teacher, está claro. Vale. Excelente, muy bien. Entonces, solo lo voy a copiar aquí para luego compartírselos ahí en el chat. Bye. Ok, excelente. We'll put it at the end. Son las notas que les comparto por si alguno no los puede anotar en el momento. Give me one moment. Ok, very good. So, ok, that's the first verb, ok? Now, what happens with the second verb, ok? ¿Cuál era el segundo que dijimos? El primero era have, el segundo era... Do, okay, muy, okay, tenemos do y tenemos go, right? So let's go ahead and change the info from here. Si no anotaron, no se preocupen que yo les voy ahí tomando las capturas para después compartírselos en el chat, okay? Vamos a seguir con el verbo do, okay? Recuerden poner en mute los micrófonos, ¿ok? Bye. Entonces tengo I, en este caso vamos a irnos con do, ¿ok? Do. Muy bien, el verbo do. I do, right? You do. We do. They do, ¿ok? Y con los plurales también. Students do and children do. Uy,
Now, then, con he, she, nosotros sabemos que es does, right? He does, she does, it does, the computer does, Mary does, and the chair does, okay? So, if that is the case, I know that I have to be careful, right? Pero, como yo ya me puedo las reglas de la tercera persona, y yo sé que si mi verbo termina en E, lo voy a utilizar con... Perdón, si mi verbo termina en O, solamente le voy a agregar ES al verbo, ¿ok? So then I have here, for example, si es do, I can say I do the homework every day, right? I do the homework every day. I do the homework every day, ¿ok? What about the next one? You do. You do the homework every day. Ok, y lo mismo, puedo seguir con el mismo ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con he? He does the homework in the afternoon, por ejemplo. Ok, entonces, ese verbo ya sabemos que como termina en O, si es tercera persona, solo le agrego ES. Ok, y luego tenemos el último verbo. ¿Cuál era el último verbo? Go. Go. Muy bien, el verbo es go. Ok, si tengo el verbo go, como también termina en O, lo mismo, ¿verdad? I go, you go, ¿verdad? We go, and they go, ok? So, I have to remember, right, that with plurals and with those subjects pronouns, I'm going to use go. Pero luego ya, otra vez cambia con he, porque es goes, con she, goes, con it, goes, con cualquier nombre que sea singular, ¿verdad? The computer goes, Mary goes, and the chair goes, etc. ¿Ok? Así que esos son, digamos, los tres verbos irregulares que habla ahí en la plataforma. Se los explico porque, ¿verdad? Porque en la plataforma hay que hacer ejercicios. Así que hay que estar bien pendientes de los ejercicios que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Para no perder el... Ups, perdón. No me deja copiar el screenshot. Oh, give me one moment. Ahí está. Está como stock. Bueno, hay que, ya se va a arreglar. Ok, so decía, ¿verdad? Cuando yo explico todos los temas acá es porque están incluidos, ¿verdad? En sus ejercicios dentro de la plataforma, ¿verdad? Entonces ahí tienen otro resumen, ¿verdad? Que está tomado directamente de la plataforma, que tenemos have, se convierte en has, do, se convierte en does, y go, se convierte en goes, ¿ok? Y pues quizás el que debemos tener cuidado porque no hay regla para él es con have. Pero luego para do y para go sí hay regla, porque la regla dice que si termina en O, solo agrego ES al verbo, ¿ok? Very good. Just give me one moment. Para go, más que todo, para la tercera persona. ¿Perdón? Que el go es más que todo para la tercera persona. No, 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 el verbo go es ir. El verbo go lo puede utilizar con cualquier persona. Solamente que si lo utiliza con la tercera persona, debe ser goes. ¿Verdad? Así okay. Como lo vimos ayer en las reglas. Ajá, ¿se acuerda que vimos las reglas? Sí. Excelente. Entonces, ahí, ¿verdad? Es donde lo tenemos que utilizar. Solamente recordar y no perder eso de en vista, ¿verdad? Para que lo hagamos correctamente. Okay. Uh-huh. Muy bien. So, eso era con el verbo go. ¿Verdad? En este caso, pues, vamos a pasar a la siguiente. No, déjeme cerrar aquí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vale. Ahora bien, ¿cuántos ya terminaron? Ya terminaron su primer ejercicio, el knowledge check, ¿verdad? Ahí está un knowledge check donde, pues, van a revisar lo que es present simple, ¿verdad? Así que tienen que terminar ese. Luego de este ejercicio, ¿verdad? Ayer vimos un poquito acerca de present simple. Vimos affirmative sentences, vimos negative sentences. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Hola? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien dijo que tenía una pregunta?
Sí, yo. Dígame. Solo quería saber sobre los verbos que mostró, sobre el have, el go y el do. Todo eso también se usa para hacer oraciones simples, así como lo vimos ayer. Sí, ahí está incluido. Si gusta, regresamos a lo de ayer. O sea, aquí solo nada más es una explicación de que son tres verbos que son comunes, ¿verdad? Que los usamos bastante, pero que solo hay que tener cuidado que cuando es tercera persona cambien. Eso es todo. Pero los verbos siempre siguen igual. Ajá. Lo único que debemos de retomar de aquí es que cuando usamos esos verbos que los usamos muchísimo en las oraciones, son bien comunes, solamente tener en cuenta que si es tercera persona, no es have, sino que es has, no es do, sino que es does, y no es go, sino que es goes, ¿verdad? Solamente eso. Pero de ahí, esos verbos son súper comunes, los utilizamos todos los días. Contesto su pregunta. Ah, ok. Muchas gracias. Teacher. Dígame. Sí, sí, muchas gracias. Okay. I have a problem in 1.10 knowledge check. Ajá. And in number 3. Muy bien. Veamos. 1.10 in number 3. Ah, ok, aquí está. Permítanme. Ahorita vamos ahí. Bye. El 1.10. Dígame, number 3. Number 3. ¿Qué le dice? Porque no puedo abrir la plataforma ahorita. Si la abro, se va a poner todo así distorsionado y los puedo perder. Así que, ¿qué dice? Pues, había que formar la oración con lo que tenés abajo, ¿verdad? Entonces, yo probé con tres oraciones, pero ninguna me salió bien, entonces no sé. No, ok, no hay problema, ahorita lo revisamos, veamos. Quiero ver, vamos a poner otra cajita. Y sí, chicos, así hagan, si de repente tuvieron un problema en un ejercicio, entonces aquí nosotros lo vemos, ¿verdad? Porque de eso se trata, para eso es más que todo la clase, para aclarar las dudas que tengan de la plataforma o explicar los temas de la plataforma. Vaya, por ejemplo, en el primero nos dice... bueno, instructions, unscramble the questions to complete the conversations. Write the questions in the blank. This time, you don't need to type a question mark at the end. Vaya, lo primero que dice ahí es no ponga question mark al final porque se la va a tomar como mala. Así que solo la pregunta. Vaya. Dice la primera, you every day exercise too. Entonces la pregunta nos quedaría, porque la respuesta, perdón, es yes, I exercise every day. ¿Verdad? Partiendo de la respuesta y viendo los pedacitos, los chunks que tengo, entonces ahí formo mi pregunta. Do you exercise every day? Do you exercise every day? Y la respuesta es yes, I exercise every day. Vaya. La segunda dice at 1 p.m., ¿verdad? Ah, entonces si dice 1 p.m., quiere decir que está preguntando what time, ¿verdad? Dice you, what time, lunch, do eat. Muy bien. Vamos a ver los elementos, chicos. Si tengo ahí you, what time, lunch, do, and eat, ¿cuál es la primera cosa que yo necesito para hacer? Bueno, perdón, antes de eso, la pregunta es yes, no question or information question? Information question. Bye. Ok, muy bien. Es una information question porque no es ni yes ni no la respuesta. Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito? What. Ok. Muy bien, WH phrase, porque no solo es what. ¿Qué más necesito aparte de what? What time. Muy bien, what time. Porque allá abajo la respuesta es time. Entonces, what time. Cuando yo tengo no solo el WH word, sino que tengo algo más, que es lo que yo ando buscando específicamente, eso se llama WH phrase, o sea, una frase con doble H. Entonces, como ya tengo what time, ¿qué sigue después en la fórmula de mis elementos? Do. Muy bien. Necesito do. Do. Y luego el subject, ¿verdad? You. Y luego eat. Eat. En este caso es el verbo. Y como ya estoy utilizando el auxiliar, ya no necesito modificarlo. So, what time do you eat? It's you. Lunch. Right? Lunch. Mm-hmm. ¿A qué horas comes el almuerzo? What time do you eat lunch? Y la respuesta es... At 1 p.m. Ok, muy bien. Now, let's move on to number 3. Number 3, ¿cuál es la respuesta? Dice no,
this class starts at 9 o'clock. Okay. It says at start does 8 o'clock this class. So, ¿qué tenemos ahí? ¿Tenemos una yes no question o tenemos una information question? Information question, porque la respuesta lo primero es no. Ok, entonces cuando mi cuando mi pregunta es una information question, ¿con qué voy a comenzar? Con does. Muy bien, en este caso does. Entonces, luego de does, ¿qué me hace falta? Start. ¿Pero qué es lo que sigue después de does, después del auxiliar? No, o sea, recuerden los elementos de las fórmulas que le di yo ayer, o las que les acabo de mostrar un momento. Start. Vaya, ya tengo el auxiliar. Después del auxiliar, ¿qué va? Subject. El subject. Muy bien. ¿Y cuál es el subject de esta oración? This. This what? Ah, this class. Y eso es bien importante, chicos. No esperemos que mi sujeto va a ser siempre María, o the teacher, o the student. Algunas veces lo podemos encontrar así, ¿verdad? Does this class, esta clase, ese es el sujeto de mi oración, o de mi pregunta en este caso. Does this class. Luego de mi subject, ¿qué necesito? Start. ¿Y qué es start? Verb. El verb. ¿Y en qué forma lo necesito? En regular. En forma base. ¿Ok? Base. Yes, in base form. O sea, quiere decir sin ser modificado, sin quitarle ni ponerle nada. Ok, so, does this class start? Y luego, ¿qué necesito? El complement. At 8 o'clock. Muy bien, at 9, ¿verdad? At 9 o'clock. Oops. Muy bien. Does this class start at 9 o'clock? Y ahí reviso yo mis elementos. It's 8, teacher. The answer is 9. I'm sorry, you're right. You're right, I'm sorry. It's 8. Ajá, correct. Thank you, girls. Vaya, entonces, vamos a revisar los elementos. Primero, tengo una WH question. Entonces, tengo una information question. ¿Cuáles son los elementos? A ver, identifiquémoslos. ¿Qué es? What time? What? ¿A qué hora es? ¿A qué hora? No. No, ¿qué elemento es? What time es una WH phrase. Ok, lo voy a poner en el chat. Veamos, chat. Aquí está. En este caso, what time es igual a WH phrase, ok. Y, por ejemplo, en este caso, si yo pregunto where, por ejemplo, es una WH word. Cuando van solitas, solo es WH word. Si van acompañadas de algo más, son WH phrase. Bye. Primero dijimos que teníamos una WH phrase. ¿Y luego qué tenemos? Un auxiliar. Muy bien. We need the auxiliary. Excellent. Auxiliary. After the auxiliary? Auxiliary. No, ya llevamos, ahí vean en el chat, ya llevamos el primer elemento, que es what time, es una WH phrase. Luego necesitamos un auxiliary. Después del auxiliary, ¿qué va? Bear. Subject. Ah, the subject, ¿verdad? Que es you. Y luego del subject, ¿qué va? Verb. In complement. Necesitamos un verb en forma base y luego necesitamos un complement. Muy bien. En este caso, chicos, yo siempre recomiendo, cuando nosotros no tenemos un orden de los elementos, se nos hace más difícil armar nuestras oraciones. Y de hecho, considero, por ejemplo, en mi caso, que yo aprendí inglés ya siendo adulta. Cuando yo terminé, pues, de estudiar mi bachillerato, decidí que quería ser maestra. Y, pues, luego estudié inglés, ¿verdad? Pero en mi caso, pues, yo sentía que ya siendo grande y siendo adulta, ¿verdad? Me costaba como tener en mi cabeza ordenadas las ideas.
Pero cuando yo sigo el pattern o el patrón, ¿verdad? De los elementos, se me hace mucho más sencillo, ¿verdad? Poder como ir armando mis preguntas, mis oraciones. Si yo sé dónde va cada elemento, no me voy a confundir, ¿verdad? Entonces, ahora bien, vamos a ver la segunda. La segunda es una yes, no question. ¿Cuál es el primer elemento? Does. ¿Y eso qué es? Auxiliary. Auxiliary. Muy bien. Excelente. Auxiliary. Muy bien. ¿Luego qué sigue después del auxiliary? Subject. Subject. Muy bien. ¿Luego del subject? Verb in base form. Muy bien. Verb in base form. Siempre recordar eso. In base form. ¿Y luego de eso? Complement. Complement. ¿Y al final? Question mark. Muy bien. Un question mark. Excellent, guys. Entonces, no sé si contesto su pregunta. Creo que, no sé si fue, no me acuerdo quién me preguntó. Perdón, olvidé su nombre. Yo le pregunté del ejercicio y sí, lo escribí como usted lo acaba de poner ahí, pero me tiró mal a la plataforma. Ay. No, igual. Pero ahorita ya estuvo, ya lo hice. ¿Y cómo, y pudo este? Sí, ahora sí me lo agarré. Ah, ok. Habrá sido que, porque es bien sensible la plataforma, recuérdenlo. Es bien sensible, de repente uno pone un puntito, pone un question mark que no debe ir ahí, la empezó con mayúscula y no era con mayúscula. O a veces si usted no la inicia con mayúscula, no se la toma correcta, porque en este caso, como son preguntas, deben iniciar con mayúscula. Ok, así que hay que tener cuidado con esas cosas. So, you're welcome, Marilyn. Vaya, chicos, eso es con respecto al ejercicio 1.10, ¿verdad? Y así, cuando se vayan encontrando, ¿verdad?, ejercicios que tengan dificultad, entonces los traen aquí a la clase y aquí los revisamos. Este es el 1.7. Hasta el momento nadie me ha dicho que tenga problemas en el 1.7, which is good. Ya vimos este del 1.10, ¿verdad? Ayer, ¿verdad?, vimos un poquito de las affirmative, negative, and question form. Y lo bonito, chicos, de la section 1 and 2 es que las dos secciones hablan del mismo grammar topic, así que vamos a tener la oportunidad de practicar, ¿verdad?, hasta mañana sobre este tema. Así que, y bueno, y la próxima semana también, ¿por qué no hacer un review? Ya que vamos a ver la sección 3 y vamos a hacer el midterm test. El midterm test es el jueves. La clase del jueves es exclusivamente para todas sus dudas y preguntas del midterm test, ¿ok? Y también recuerden que la otra semana vamos de lunes a jueves, ya. Solamente la primera semana siempre es así. O sea que en la primera semana tenemos que hacer la sección 1 y 2. Es correcto. Tiene que estar completa la 1 y 2. Y ya luego a la siguiente semana nos movemos a la 3 y al midterm test. Ahí lo voy a compartir en el chat. Lo voy a compartir ahí un arte para que vean qué es lo que tienen que hacer la primera semana, la segunda, aunque creo que la primera ya se los compartí, ¿verdad? Ahí les compartí un cuadrito donde decía, ¿verdad?, qué es lo que vemos en la primera semana. Se lo voy a hacer, le voy a hacer la referencia ahorita aquí. Le vamos a poner this one. This one. Ahí está, ¿verdad? Para que ustedes vean, solo denle clic ahí y lo va a llevar a lo que vemos en la semana 1. Week number 1, it says section 1 and 2. This week we are going to complete sections 1 and 2 in the platform. It says we can do it by teacher Marcela. If you have any question, let me know, ¿verdad? Así que esa es la ahí les digo yo, el principio de semana les digo yo qué es lo que vamos a trabajar. Ok. So we studied a little bit of yes, no questions, information questions, ¿verdad? Y dijimos, vaya, vamos a ver. La pregunta, ¿aplico reglas con I o no aplico reglas con I? No. No rules. Very good. With you? No. No rules. With he? Yes. Yes, right? With she? Yes. Okay. Mm-hmm. With we? No. 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 With they? No. 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 It? Yes. 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 Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Cuál es el auxiliar que yo utilizo con I? Do. ¿Y para negativo? Don't. 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 Muy bien. ¿Para you? Do. Do. And?
Don't. And don't. Para he? Does. And doesn't. And doesn't. Very does. Good. Para she? Does. And doesn't. And doesn't. Muy bien. Para we? Do. Do and don't. And don't. Para el pronombre they? Do. Do and don't. And don't. And don't. Muy bien. Para it? Does and doesn't. Good job, guys. Okay. So that was a little bit of what we did yesterday, right? Luego, chicos, en la parte 8, 1.8, acuérdense que todo va así, ¿verdad? Va 1.1, el objetivo, 1.2, se explica un video 1.3, siempre de los ejercicios 1.4, y así van las secciones, ¿verdad? Entonces, also, in simple present questions, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ya vimos todo, solo vamos repasando las secciones de la plataforma, por si tienen algunas dudas todavía. Esto es lo que yo tomé de la plataforma, ¿verdad? Es la sección 1.8. Luego dice, do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. Now, ¿cuál es el tipo de pregunta que tenemos en la primera columna, chicos? Information question. En la primera columna que les acabo de leer, do you get up early? Does he have lunch at noon? Do they drive to work? Yes, no questions. Exactly. Porque si ustedes se fijan, las respuestas son no, I get up late. No, he eats lunch at 1 o'clock. Yes, they drive to work every day. Luego, en la segunda parte, tenemos, what time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. So, en este caso, tenemos, ¿qué tenemos? Information questions. Information questions. Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuevamente, ¿verdad? Para, utilizo do para I, you, we, and they. Y utilizo does para he, she, and it. ¿Ok? Luego, for yes, no questions, ¿verdad? Necesitamos, perdón, eso es para yes, no questions, ¿verdad? Dijimos que necesitamos nuestro auxiliary, luego nuestro subject, nuestro verb in base form, and complement. And if we need to make up WH questions or information questions, vamos a necesitar una WH word o una WH phrase, my auxiliary, my subject, my verb in base form, and my complement. Okay? Así que eso ya lo manejan ustedes. Ahora bien, vamos a hacer un repaso, chicos. We're going to have a review. Okay? And for this particular review, I will need you to, dice teacher, no, Ricardo, no, usted quédese tranquilo. Sí, lo mismo que estamos viendo hoy es el mismo tema de ayer y el mismo tema de ayer. Quédese, no se me vaya, tranquilo. Okay. Igual en el chat, ahí los compañeros le pueden compartir lo que hemos visto. Ahí compartimos lo que hemos visto de las clases. O agréguese ahí al chat, mándenle el link ahí a Ricardo, porfa. Ahí al chat, para que se una al chat. Y ahí en el chat está la información que hemos visto, Ricardo. ¿Ok? No se me desanime, tranquilo. Que nos vino justo a tiempo. ¿Ok? Ok, guys. So, vamos a poner en práctica lo que hemos visto. ¿Ok? Let's see. Vamos a ver. Volunteer. I need a volunteer. ¿Ok? Raise your hand. Rosita. Vaya, Rosita. Let's do something. You're going to pick a subject and then you're going to choose a verb, okay? For example, I can choose my brother and has, ¿verdad? So, you need to make up a sentence with that name and with that, I mean, with that subject and with that verb, okay? So, ¿cuál escogería usted? A student. A study. ¿Y con qué sujeto? Go. Muy bien. ¿Cómo armaría una oración usted? ¿Con qué sujeto me dijo? Mom, mamá. Sí.
mom and go. ¿Cómo me armaría una oración usted con mom and go? My mother go to study. My mother go to study. ¿Pero si es ella? She has. No, no, no. El verbo tiene que agregarle, ¿verdad? La regla. She goes. She goes, ¿ok? ¿A dónde? She goes. A la iglesia, al supermercado, a la tienda, ¿o no? The supermarket. Okay. Supermarket. She goes to the supermarket. Repita. She goes to the supermarket. Acuérdese que es goes, porque es ella, my mom goes. Dice la regla que cuando el verbo termina en O, agrego ES al verbo, ¿ok? Y veamos si tenemos puntos. Oh, ok, so you got 10 points. Ok, thank you. Rosita, Marilyn, vi su mano levantada. Yes. Ok, so what is going to be the subject and the verb that you are going to pick? I study. Okay, very good. Tell me. I study every day. Very good. I study every day. And let's see. Oh, I'm sorry, Marilyn. No points for today, okay? Siempre me va mal. No, don't worry, okay? So what about the next person? Raise your hand if you want to participate. Okay, Ivania, go ahead. My brother. My brother and? Work, okay? Let me know. ¿Cómo le quedaría la oración? My brother works in my home. My brother works? Works in my home. Very good. My brother works in my home. Okay, very good. And I'm sorry, no points for today, okay? What about the next participant? Thank you. What about the next participant? Is that Ivania? Ivania, is that you? Ivania acaba de participar. Ya participé. Okay, muy bien. No gané nada. Ah, okay. ¿Quién más? Reinita, vaya. Vamos, Reinita. Helen and Tom. Helen and Tom, okay. And the verb? Study, okay. Go ahead. Helen and Tom study. Helen and Tom study. Para decir en su casa. In their house. Helen y Tom study in the house. Muy bien. En este caso, pues ella no modifica el verbo porque Helen and Tom es they, ellos, right? So they study in their house. Very good. You earn 80 points, okay? Thank you. Yay! Okay, ya tenemos piso. Let's see. Qué galán, vea. Let me see. Iván, go ahead, please. Sí, teacher. My brother. My brother, okay. And the verb? Go. Muy bien. My brother goes to the mall. My brother goes to the mall, correct. And, I'm sorry, Ivan, but we don't have points, okay? Okay. Let's wait for the next one. You're welcome, okay? Dennis, you're next.
Helen and Tom. Helen and Tom. Casi no se le escucha, Dennis. Ahora se me escucha mejor. Sí, sí. Ajá. Helen and Tom and go. And go. Muy bien. Helen and Tom goes. Go, go. Go. En este caso, Dennis is go porque son ellos, Helen and Tom. They go. Go to the university. Okay, Helen and Tom go to the university, right? Let's see. Oh, I'm sorry, Dennis. We do not have points, okay? So, yeah. Let's try it one more time. Let's see who else. Raise your hand so I can see your hand here on the list. ¿Quién más va a participar? Levante la manita para que me aparezca aquí en la pantalla que usted quiere participar. Ok, Lisbeth, go ahead. Choose your subject and verb. My mom. And the verb? What? Watch, ok. My mom. Watches. Muy bien. What does she watch? ¿Qué ve? My mom watches. Netflix, the movie, the news. Yeah, my mom watches TV every night. Okay, my mom watches TV every night. Very good. Okay, so my mom and watches. Oh, I'm sorry, but we don't have points. Okay, thank you, Lisbeth. What about you, Fiorella? I like your name. Thank you. My brother. My brother? Watches TV. Oh, my brother. And another. Another one, okay. My mom. My mom works. In the office. Oh, repeat it one more time. I'm sorry. My mom works in the office. Okay. My mom works in the office. Okay, very good. You won 70 points. Excellent. Okay. Okay. Yeah. Then let's continue. This time we're going to do something different. This time you're going to tell me negative sentences. Negative sentences. Okay. So please raise your hand if you want to participate. Raise your hand. Volunteers. Marilyn, thank you very much. Go ahead. You're again. Okay. My brother has a new cell phone. Okay, my brother has. Y por cierto, yo ahí lo dejé en tercera persona y tenía que haberlo dejado en infinitivo. Ahí está. Okay. My brother has a new cell phone. Pero ¿cuál sería la negativa en este caso, Marilyn? My brother have it? No. No. My brother doesn't have. Muy bien. A new cell phone. Very good. Sí, en este caso haven't, no lo utilizamos exactamente para el presente simple. Lo vamos a utilizar más adelante para el presente perfecto. Entonces en este caso es doesn't, así como usted lo acaba de decir. He doesn't have a new cell phone. Very good. So my brother and have, doesn't have. Marilyn, no points. Oh my goodness. Okay, so thank you very much. What about, let's see. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Okay, what about Reina? Reinita, what about you? My brother. My brother. Pero, ¿cuál verbo? Porque con brother solo tengo study and watch. Sí, no tiene how. Study. Study, ok. Pero negativa, recuerda, Reinita.
Vaya. En ese caso entonces sería I don't. No, porque su hermano es él, he. Entonces, ¿cuál auxiliar utilizaría? He does. He doesn't. Doesn't. Correcto. Entonces sería... Pero siempre tengo que ponerle my brother, he. No, solo my brother o he. Pero en este caso utiliza el que say, my brother. Uh-huh. Ajá, my brother, he doesn't. Pero si ya uso my brother, no use he. Solo my brother doesn't. My brother doesn't study school. Okay, my brother doesn't study at school. Okay, muy at bien. School. Uh-huh. I'm sorry, Reinita, but we don't have points here. Okay, but thank you for your participation. Ivan, you want to participate one more time. So tell me what's going to be your subject and the verb. And remember that it is negative. Okay. Okay, teacher. My subject is going to be Helen and Tom. Muy bien. With the verb work. Work, okay. Helen and Tom don't work in the downtown. Very good. Helen and Tom don't work downtown. Downtown. Very good. Okay, let's teacher. See. Thank you. You're welcome. Aww. I'm sorry, Ivan. We don't have points here, okay? So, yeah. Ivania, you want to participate one more time? Sí. Go ahead. And I and have. I and have, okay? Uh-huh. I don't have computer. I don't have a computer. Okay, very good. Let's see. You won 60 points. Yay, very good. Now we have Jennifer. Jennifer, what about you? Ya está la pulsera, está el collar y está el anillo. Ajá. Sí, ahí tengo collar y anillo. Collar y anillo. No tengo nada, mire. Okay, ya voy a armar el conjunto. Okay, Jennifer, what about your sentence? My mom. Okay, so I get my brother and what? Very good. Okay, my brother, what? Negativa. Sorry. My brother doesn't watch TV. Okay, my brother doesn't watch TV. Very good, and let's see. Oh, you got 20 coins, okay? You got 20 coins, very good. Thank you. You're welcome. Okay, well, let me see. Besides Jennifer, someone else? ¿Alguien más? Raise your hands para que yo la vea aquí en la lista. Si no, no me aparecen los nombres, okay? Okay, Rosita, go ahead. Helen, Tom. Okay. Helen, I told. Tenemos watch y tenemos have. ¿Cuál de los dos? ¿Cómo dijo? Tenemos dos verbos para Helen and Tom. Tenemos watch acá y tenemos have acá. Watch. Helen, Tom, watch, watch, sin watch TV, Tom. Okay, en este caso sería Helen and Tom, ¿verdad? Y Helen, luego el auxiliar en negativo, don't, y luego el verbo. Watch. ¿Y luego? TV, Netflix. TV. Okay, very good. Helen and Tom don't watch TV. En ese caso no vamos a modificar el verbo porque no está en tercera persona. And we do not have points. I'm sorry, okay? Now let's see. Madeline, go ahead.
Aunque sea uno, aunque sea uno. Yeah. I don't work now. I don't work now. Okay, very good. Let's see. You won 100 coins. Yay! Felicidades. Okay, awesome. Thank you, teacher. You're welcome. Now we're rich, okay? Then let me see. Nelly, what about you, Nelly? I don't go in school. I don't go to school, okay? To school. I don't go to school. Very good. Oh, I'm sorry. We do not have points here, but thank you, Nelly. Okay. Let me see who else. ¿Quién sigue? Who's next? Ya casi terminamos, chicos. Cuatro nos faltan, okay? Cuatro, cuatro. Ya vamos a terminar. Okay, Jennifer, go ahead. Okay, my subject is my mom, mm-hmm. and Bert is half. Okay. Okay. My mom doesn't have a car. My mom doesn't have a car. Very good. Okay. Da 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 da. I'm sorry, we don't have points, okay, for this one. Who's next? Yep. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ya casi, chicos, yeah. Ya casi terminamos, okay? Who said me? ¿Quién dijo yo? I, es que no veo el nombrecito. Ivania, right? Ivania, thank you. Y luego Dennis. Vaya, Ivania. Hoy le voy a poner un reto, okay? Ahora vamos a hacer una pregunta. Question four, okay? ¿Cómo nos quedaría una pregunta? Una question. Question. Bueno, primero escoja el sujeto y el verbo y luego hacemos la pregunta. Sí, eso estoy viendo. my mom. Ok, my mom. En study. En study, ok. En este caso, como es my mom, ¿cuál auxiliar voy a utilizar para mi pregunta? Does. Muy bien, does. Comencemos ahí. Pero pongo does my mom. Muy bien, does my mom. Does my mom. En study, cookie or baker. Ah, okay. Does my mom study cooking class? Cooking classes, right? Oops, espérame. Espérame, que cuando me mandan un mensaje privado ya no puedo mandárselo a todos después, así que tengo que cambiar. Cooking classes. Does my mom study cooking classes? Very good. Let's see. Oh, you got 50. Cool. 50 points. The ring. Now you have the ring, right? Okay. Ya me voy a hacer rica. Sí, you will be rich at the end of this class. Okay. Then let's see, Dennis. What about you, Dennis? Una pregunta. Question. Okay, Dennis. I get Helen, I don't. Uh-huh. And Hub. Okay. Helen and Tom have a car. Very good. Do Helen and Tom have a car? Excellent. E da 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 da. You found the treasure. Encontró el tesoro. Dennis, whoa. Now you're rich. Okay. Que reparte la mitad. Sí, cabal, you're going to share, right, with your classmates, okay? And the last one, okay? La última. ¿Quién me va a ayudar con la última? I teach you. Go ahead, please. Dele. ¿Cómo? ¿En pregunta? Usted escoge, es la última, si usted le quiere hacer afirmativa o negativa o pregunta. Si quiere hacer la negativa, es I don't. I don't, muy bien. I don't watch TV. I don't watch, sin agregarle más al verbo. Watch. I don't watch TV. Watch TV. Muy I bien. Don't watch. Oh, but there were no points here. Ya se fue el tesoro. Ya se fue el tesoro, se lo llevó cabal. Okay, good job, guys. Okay, so, guys, eso es lo que tenemos que de verdad enfocarnos mucho, mucho. La sección 1 y 2 de la plataforma se enfoca en eso, en presente simple. Quizás la parte. Dígame. Tengo una duda. Uh-huh. En forma de pregunta, en el I
no sé, yo siento raro decir como, do I watch TV? O, no sé, se siente extraño. Sí, de hecho, es como preguntándose uno mismo, ¿verdad? Generalmente no sucede. No, por eso yo le dije a ella, escoja usted, ¿verdad? Porque la verdad es que yo no diría la pregunta, porque si escucharía, do I watch TV? Ay, como en esos momentos existenciales de uno, ¿verdad? Do I love myself? Do I want this? Right? So, es como esos momentos en los que uno no sabe qué hacer. But actually, no. Tiene duda. Okay. Yes, exactly. Así que no, para no llegar a esos momentos existenciales, ¿verdad? No, no lo hicimos así. Okay. But yeah, está, thank you. You're welcome. I mean, gramaticalmente está correcta, ¿verdad? Pero se escucha un poco weird. Ajá. Así que, lo que estaba diciendo, chicos, es eso, ¿verdad? Prácticamente con todo lo que hemos visto entre estos días, hemos cubierto pues el casi que la gramática de las dos unidades, ¿verdad? Que es primero las reglas, ¿verdad? La tercera persona, todas las reglas que hemos visto. Segundo, identificar los sujetos y saber cuál es el auxiliar que voy a utilizar para las negativas y las preguntas, ¿ok? En este caso, if it is negative, tengo doesn't and don't. Y ya vi que ustedes ya están poniendo atención a los subjects y ya están viendo cuándo es que los vamos a utilizar. Otra cosa tal vez recalcar, chicos. Si yo uso un auxiliar, no cambio mi verbo, ¿ok? No le agreguemos ese cuando es negativa ni pregunta, porque ya mi auxiliar está ayudándome con esa función. Y si es afirmativa, solo fijarnos bien que sí es tercera persona para agregarle ese al verbo. De lo contrario, hay que dejarlo tal cual, porque si no, pues lo estaríamos haciendo incorrectamente. Así que I'm going to stop here. Acuérdense, chicos, mañana terminamos ya con toda la sección 2. Para mañana pónganse de meta, ¿ok? Decir, vaya, vamos sección 1 y 2, mañana la termino o el sábado la termino y ya el lunes comenzamos con la sección 3. Hagan los ejercicios porque así ya mañana ustedes me traen sus dudas y aquí las podemos aclarar, ¿ok? Así que thank you very much for joining, guys, and I'll see you tomorrow, ¿ok? Take care. Good night, teacher. Bye, guys. Good night. Bye, guys.